Y en este momento vamos a retomar la información más relevante que ha surgido y que por supuesto continúa generándose en torno al amotinamiento que se presentó esta mañana en la granja penal Pavón. Varios reos han sido trasladados hacia diferentes centros asistenciales. De hecho, se nos confirman que los traslados continúan generándose. Información de último momento, también se nos confirman el ingreso de dos motobombas. Esto a la granja penal Pavón. Vean ustedes, las imágenes realmente son reveladoras. Una marca el despliegue, por supuesto, tanto de los cuerpos de socorro como de seguridad al momento de ingresar a la granja penal Pavón. Y por otro lado, podemos observar cómo entonces están siendo trasladados los reos con heridas de gravedad a los diferentes centros asistenciales. Karina, llama la atención una información que llega en estos momentos a la sala de redacción de Telediario. Fue enviada a través de nuestro número de teléfono, de nuestro WhatsApp 5691-7782. Queremos informar a la población de la información que llegó, de la cual pues no tenemos la veracidad porque es un número desconocido, pero vea usted lo que dice inmediatamente, pues nosotros no confirmamos la veracidad del mensaje, pero se lo compartimos. Dice, señores de Telediario, no revele mi número, soy un interno de Pavón. Hay más muertos de lo que ustedes se imaginan. Van tres granadas, balazos por todos lados. Es una guerra, es una lluvia, es una guerra de poder. Obviamente, por la maldita droga. Esto es lo que llega a nuestro WhatsApp 5691-7782. Como mencionamos, no podemos pues verificar la realidad de esta información, pero sí se la trasladamos a usted y dice, señor de Telediario, no revele mi número de teléfono. Soy un interno de Pavón. Hay más muertos de los que ustedes se imaginan. Van tres granadas. Recuerda que hemos estado hablando de granadas internos ahí en este sector. Granadas y balazos por todos lados, es una guerra. Además, es una guerra de poder, obviamente. Y dice, pues de manera subrayada, por la maldita droga. Este es el mensaje que llega a nuestra sala de redacción, al número de teléfono 5691-7782. Y por supuesto, no revelamos la fuente, solamente pues la compartimos. Y Karina, pues tampoco podemos verificar que hayan más muertos en el interior. Hasta este momento solamente se reportan pues 12 personas heridas, 2 personas fallecidas. Esta es la información preliminar que se tiene. Como tú bien mencionas, Gadiel, información preliminar y por supuesto nosotros se la estaremos confirmando con el transcurrir del tiempo. Pero vea usted, los traslados continúan hacia diferentes centros asistenciales. Tenemos imágenes que nos denotan el traslado de más reos, los cuales están siendo conducidos, en este momento están siendo llevados hacia el Hospital General San Juan de Dios. Recordemos que tanto el Hospital Roosevelt como el Hospital San Juan de Dios ha recibido con heridas de gravedad realmente a un sinnúmero de reos. La situación, el estado clínico de cada uno de ellos es grave. Así es que más adelante seguramente el equipo que se ha desplegado hacia estos puntos nos estará ampliando más información acerca del estado clínico de cada uno de estos reos. Los nombres de los 2 reos que se tiene confirmado, los cuales fueron conducidos hacia el Hospital Roosevelt, son Johnny Raúl López y Elías Alexander Hernández. Recordemos que también, pues, identificar a los reos que están siendo trasladados aún no se tiene con los nombres exactos de cada uno de ellos. Sin embargo, estos 2 reos se tiene conocimiento y ya confirmado, por supuesto, que fueron trasladados hacia el Hospital Roosevelt. Karina, llama la atención un punto muy importante porque ya se han revelado 4 nombres de las personas heridas que han ingresado tanto al Hospital Roosevelt como al Hospital General San Juan de Dios. Pero en estas 4 nombres no aparece el dato de quien se suponía a quien iba dirigido este ataque. De manera preliminar, se sabe que este ataque iba dirigido al narcotraficante condenado Byron Humberto Vargas Sosa. Según la información preliminar que se tiene, es por el poder, por mantener el poder en este centro penitenciario, y el ataque iba directo a este hombre. Se está hablando del narcotraficante condenado Byron Humberto Vargas Sosa.
y hasta este momento pues no está dentro de las cuatro personas que ya han sido identificadas como personas heridas, estas personas heridas en dos centros hospitalarios. Cabe mencionar que en estos momentos están siendo trasladadas directamente hacia el Hospital Roosevelt más heridos. Cabe mencionar un punto muy importante porque son las 8 de la mañana con 59 minutos. Esto significa que el tránsito es sumamente complicado desde Fraijanes hasta la ciudad de Guatemala, tanto al centro como a la zona 11, lo cual también esto está complicando el ingreso de las ambulancias. Recordemos que es exagerado el tránsito que viene de carretera a El Salvador para la zona central, zona 9, para la ciudad de Guatemala. Esto, por supuesto, que también complica el tránsito. Recordemos, Karina, que Pavón está en los alrededores de este sector, está en los alrededores de Fraijanes. En efecto, Gadiel, los momentos de tensión no solamente se viven a lo interno de la granja penal Pavón, sino que también en los alrededores. Recordemos que es una zona también rodeada de condominios, así es que las personas seguramente se han alertado a través de esta situación y estos momentos continuarán mientras las fuerzas especiales y por supuesto el grupo élite del sistema penitenciario retoma el control del lugar. Y queremos, por favor, también pedir a los familiares, a los amigos de las personas que están internas en Pavón, por favor, no vayan a este lugar. En estos momentos está siendo tomado por las autoridades. Si usted quiere enterarse de los nombres, quiere enterarse toda la información, lo puede hacer aquí en Telediario o también lo puede hacer en TN23, que en estos momentos inicia la transmisión de todo lo que está sucediendo allá. Así que hacemos este llamado a todas las personas que tienen familiares en Pavón, por favor, quédense en sus casas, recibirán toda la información a través de Telediario y, por supuesto, inicia en estos momentos con Andrea Sandoval toda la información de TN23 en vivo y en directo.